Bienvenido al farol, una noche más. Eh, bueno, ya saben ustedes que uno de los sectores eh, más castigados por la crisis fue el de la construcción, uno de los gremios, ahí, ahí metemos en ese paquete a bañilería, carpintería, vendedores, todo, todo lo relacionado con la construcción. Unos se quedaron en el camino y otros salieron airosos de esta crisis como nuestro invitado. Yo lo he querido traer a nuestro invitado de hoy porque mmm, es un ejemplo para mí de el, el tío el busca vida inteligente que sabe eh, sabe salir de, de las situaciones de crisis como la que lo, la que hemos vivido airoso y, y me gusta este tipo de personas porque nos sirve a, al resto de los mortales nos sirve de ejemplo de qué hace en estas situaciones es, no quedarte apalancado diciendo llorando sino hay que luchar y salir adelante así que eh, nuestro amigo Jesús García Ocaña que es el, el, el dueño el jefe de, de una empresa de de construcción de Cádiz de las que de Cádiz de Chiclana se mueve por toda la bahía de las que ha salido airoso de la crisis y y bueno, por eso está aquí el tío también, porque es un tío simpaticote y agradable y nos va a contar un montón de cosas. Así que Jesús, buenas tardes buenas o buenas noches, como tú quieras. ¿Qué hay, Salvador? Muchas gracias por la invitación. Aquí está, estaba asustado, decía, aquí yo, que yo la tele. Y bueno, en este programa a este programa pretendemos que venga, no, gente solo de las farándula, de artistas, pintores, escritores, ¿no? Ahí viene... ...todo el mundo, gente. Eh, gente normal de la calle, como somos todos, pero que tengan algo que contarnos... ...como por ejemplo nuestro amigo Jesús. Jesús trabaja en una empresa. Eh, yo no sé si ustedes han visto algunas veces cuando están arreglando alguna fachada por ahí... ...que hay gente que se descuelga como un alpinista... ...esos trabajos verticales que llaman ellos... ...pero se descuelgan en vez de montar un andamiaje... Pues se descuelgan y es un trabajo complicado. Y ahí es donde buscó, me parece a mí, nuestro amigo Jesús, esa vía, esa forma de distanciarse de otros constructores y salir adelante en esta crisis que nos ha. que nos hay, que nos sigue, ¿no? Porque la crisis todavía no se ha acabado, ¿no, Jesús? Esto para nada, hay que no. seguir luchando. Hay que seguir, ¿no? <laughs> Eso que se ha acabado la crisis. ¿Tú lo ves que se haya acabado o no? Para nada. Por yo, ahora no, ¿no? yo me acuesto todos los días a las 2 de la madrugada. Sí. <laughs> Lía con presupuesto. Si se acabara la crisis, yo creo que a las 2 no me daban. No, no. Yo creo que a las 8 de la tarde estaba fuera. Hay que currar fuerte. Eh, ¿no? Hay que seguir currando y, y tirar para adelante. Y tener una sí. meta. Sí, sí. Yo creo que una meta y nada, para adelante. Sí. Es que no... Tú vives en Chiclana. Sí, sí, sí estoy viviendo en Chiclana. Tiene una niña. Dos. Dos. Dos sí, niñas. O sea que la veo poco, entonces. La veo ¿no? poquito, ¿no? la veo el tiempo a ¿no? acostarse. Estoy si con ella, entro, juego con ella. Sí. Ya te digo, y los dominguitos te dando ¿Eh? ahora a la libre. Sí, que tú eres un currante duro, porque dicen que, es que no, es que los gaditanos, es que a mí me da eso de que en Cádiz no se curra, que somos muy flojos, ¿tú eso cómo lo ves? Eso ah, depende, la persona. Claro, Yo siempre aquí, a mí para contratar... Aquí en Pekín, ¿no? En todos no, lados, y el todos flow no. y el que no es flojo. Ahí está, A mí me cuesta trabajo ah, contratar sí. a trabajadores también, porque lo hay de todo tipo, Sí. pero no tienen por qué meter a todo el mundo en el saco. Claro. A mí cada vez que me ven trabajar, tanto arquitectos como particulares, gente, sí. clientes, me ven trabajar y la verdad que le gusta el trabajo que efectúo y sí. aparte que ve que le uso como uno más. ...si sí, hay que limpiar una casa... ...como digo yo, a cuatro patas... ...pues hay que limpiarla... Sí, ...es eh, así, hice uno más... ...yo creo que... ...yo considero a los trabajadores como si fuera una familia... ...lo tengo sí. acostumbrado así... ...tú eres jefe pero eres uno no, más... Yo soy tú uno más. No, o sea, ...ese programa que hay de jefe infiltrado... Eso, ...no te hace falta tiro ¿no? es, ...tú estás todo yo infiltrado todos los días... ¿no? ...más intento <laughs> que se hagan las cosas lo mejor posible... Sí, sí. ...y si me tengo que gastar lo que realmente... ...en verdad, tengo de beneficio... ...en esa sí. obra me lo gasto y punto... Sí, caso no. de pensar en un futuro... Sí, sí. Que en este caso es sembrar, como tú siembres, como vas a recoger. Sí, sí. Es lo único que tengo yo. Entonces, tú, eh, eso cuando, cuando empezaste, la empresa esta de, de, de trabajos verticales, explica eso en qué consiste. ¿A gente pues se simple, ¿Qué te distingue a ti de otros constructores, de otros que. que o que a, a, a las empresas que trabajan como tú, ¿no? De, de, con trabajo de, descolgándose por la fachada y todo eso. Nada, me distingue pues la hora de efectuar trabajo, la limpieza, darte mm. cuenta de que no montamos andamiaje, aunque sí. siempre lo tenemos de complemento para algunos trabajos. Sí. Pero realmente, en verdad, nada más que el montar andamiaje, eh, el alquiler, todo eso, efectúa en el, en el, en el cobro al cliente. En, yeah, un gasto, gasto, ¿no? en un gasto más que tiene el cliente. Yeah. Ese mismo gasto lo empleas en, en, en materiales de calidad sí. y le estás dando tú en el paramento vertical de su vivienda, de su edificio. Sí. ...le está dando productos mejor que otro tipo de empresas... Claro, ...que intentan que coger ese, ese dinero para el andamio en este caso... Yeah, yeah, yeah. ...como empecé, pues mi hermano Pedro... Sí. ...fue pionero Ajá. en la provincia de Cádiz... Yeah. ...lo típico, uno no quiere estudiar Salvador... <laughs> ...tú estudiaste, no estudiaste ¿no?... ...porque en qué época te cogió toda esta historia... ...toda esta historia te me cogió, estaba en el boom... Estaba en, en el boom, 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 empecé eso. a trabajar con sí, mi hermano sí, sí, y... Ganando dinerito, dijiste, ¿para nah, qué estudiar? No, eso pasa mucho. Ganando veces. dinerito tú sabes, sí. <laughs> bueno, aprendiendo. Se ganaba, se ganaba más dinerito que estudiando, evidentemente. Hombre, Entonces, claro, estudiando. En edad, ¿tú con qué edad empezaste? Yo, 14 años, por ahí. Con 14 años, Entonces, es 14. muy goloso, claro, ¿no? El decir, ¿qué, qué hago ahora? Estudiar o coger X mil duros, ¿no? Y tú a dices, rollo, Hombre, yo lo entregaba en mi casa, me guardaba algo sí. para mí, lo, lo típico, yo lo que quería claro. era aprender, más que yeah. nada, porque se me, iba, se me van los años y mm. lo que quiero uno es aprender. Yeah. Yo después tenía una meta, la meta de abrir una empresa, sí. yo veía a mi hermano que abrió la suya, veía unas pocas empresas que estaban funcionando, funcionando digo, bueno, ¿qué me hace falta para abrir la empresa? Sí. Para pues aprender un poquito de todo, aunque a día sí. de hoy sigo aprendiendo y me queda muchísimo. Claro, eso es bueno decir ¿Entiendes? <laughs> no, está claro. Sí, sí. Que uno no es un todo. Nah, una nadie, persona no es más corriente. Y nada, y empecé este. estuve con mi hermano y en dos empresas más. Sí. Cuando vi la oportunidad de coger un trabajito, coger otro, te va haciendo de una clientela. Realmente, sí. en verdad. Ya. ...trabajo de vertical... ...pues lo exploté hasta el punto de que... ...ahora hace dos años por ahí he estado dando... cursos de trabajo vertical también... ...he estado como profesor. ...ah sí, qué bueno... Mm. Eh, eh, ...porque... Eh, eh, hemos, ...para centrar... ...porque hay a lo mejor personas que todavía no saben... ...de lo que estamos hablando ¿no? de, eh, ...cuando uno tiene que bajar una fachada... ...hay sí. dos formas de hacerlo... ...en general... Eh, ...o montas un andamio hacia arriba... ...o te descuelgas desde la azotea... ...con uno como si fuera un alpinista... Y, ah, y hay, más o menos, ¿no? Hay, varias hay varios sistemas sí, para pues, tú ejecutar pues, un trabajo en una fachada. Ahí sí. está la maquinaria, está lo que es la elevadora, sí. está lo que es la bamba, Al sí. fin y al cabo hay unos pocos ya que, que se puede hacer el trabajo, pero como eficaz, como rápido. Te cuentan que un andamio, por ejemplo, en este caso, es algo mm. que incluso hasta es peligroso, porque yeah. tiene una estructura de montaje que si le dan por robar... Ya. Puedes subir por el andamio perfectamente. Ya, en este ya, caso tú claro. tiras dos cuerdas, la tuya de vida, la de seguridad, y a la hora de irte dejas limpio lo que es el trabajo y sí. recoges tus cuerdas y ya no pasa nada. Claro. por el andamio sí. se puede colar a la gente. Perfectamente, claro, a vamos, casa. perfectamente. Ya, ya. Tanto eso como, por ejemplo, el tema de las bambas, también el, el contrapeso que llevan los techos, sí. si la pared está en mal estado. El, el, ¿Tú no sabes cómo dar techo? La bamba es el andamio de toda la vida toda que tú vida. ponías arriba y descolgabas. Los luego, contrapesos, ¿dónde están? En la en, cubierta. En la cubierta que tiene ser kilos ¿Cuántos? ¿2500? 1.500, ¿2000 kilos? Dos con, toneladas encima del encima techo. Encima de un techo que, que nunca sabes tú cómo está realmente. si es fuerte o no, porque los techos antiguos de Cádiz, que son de viguería de madera, tampoco pues te imagínate. permite meter dos toneladas para ¿no? claro, soportar este, el andamio. ¿no? Con este sistema, pues no ocurre eso. Ya, ya, ...el tema es buscar dos puntos de anclaje distintos... ...uno para sí. la vida y otro para la seguridad... Sí. ...buscar el sitio de la zona de trabajo y fuera... Con yeah, yeah. a trabajar, cinco minutos recoge tus cuerdas y fuera. Pero no... no todo el mundo es capaz de descolgarse para hacer un trabajo por la fachada, ¿no? ¿no? Yo digo siempre que colgarse se puede colgar todo el mundo, sí. el que quiera. De algunos se debería sí, de colgar, después yo. más de uno, salvador... <laughs> lo que pasa es que lo importante es realmente es saber eh, ...que es lo que es saber trabajar, lo que vas claro. a hacer en ese momento. Sí, sí, uno si descolgarse un... y no tener miedo a la altura no, y descolgarse, no, no. eso es lo uno. No, lo primero. Es saber trabajar, carpintería sí, en este caso, recoger claro. grietas, recoger recoge cornichas. Sí. Eh, luego, sabe pintar si te dedica a la pintura. Claro. Y luego, entonces, busca la función de cómo llegar a ese sitio. Vale. En claro, este caso, llegas trabajar. a ese sitio, claro, claro eh, llegar a ese sitio es como un trabajo <laughs> claro, vertical. Claro. Han visto las ramas abiertas con el tema de trabajos verticales porque de acá que está funcionando mejor. Claro. Pero realmente, en verdad, la gente que entra no tiene la experiencia adecuada para poder trabajar. Sí. ¿Me entiendes? Hay muchos que van con miedo, no tienen a un profesional al lado que más o menos tenga orientación, te orienta, tú vas robando claro. vistas, te al lado, como se cuelga... Hoy día en verdad, hace un cursito de 40, 50 horas, venga, y me hago el primer edificio. Yo creo vale. que eso es algo que no se debería de hacer. Siempre yeah. tiene que tener uno un profesor, nunca uno nace sabiendo. Nadie, claro. Entonces, yo en este caso tuve a mi hermano Pedro y, sí. y a día de hoy le doy la gracia. ¿no? Yeah, yeah. Y entonces, bueno, mmm, claro... Eh, hay, hay gente que, que estará pensando, yo quiero dedicarme a esto. Esto como, como sea, porque eh, no cualquiera, o sea, tiene que ser albañí o lo que sea, pero además quiero hacerlo de esta forma. ¿Todo el mundo puede o no? Uno que ya sepa, uno que es un albañí, o un eh, el que se haya dedicado a la construcción, pero que se quiere meter a trabajar en una, en una empresa como la tuya, por ejemplo. Pues tiene que sacarse un curso tiene que hacer un curso aparte. Claro, ¿no? un curso aparte. Hoy día en verdad está todo de cursos. Sí, sí. Entonces sé, lo tuyo es buscarse un curso adecuado curso que, era, que le correspondiente. Sí. No subvencionado no, por la Junta no, ni por nada, de esto ¿no? Que, de que ahí. Te cuelgo como un péndulo <laughs> en un reloj, eso no vale. Eso no vale. Te dio el certificado de acuerdo y vámonos. Sí, sí, sí. No. Que Yo, no es el título, sino que tú tienes que aprender a. Es currar. que tú tienes que estar ahí arriba y tienes sí, que pasar frío y tienes que sí. pasar mm. el calor una fachada. Es, que, es seguro el trabajo ese, porque uno está se van a caer. No, para nada. Claro, totalmente seguro. seguro mejor, darte cuenta que desde el primer momento que te descuergas, más seguro. Claro. No puede estar. Es que está, está, está amarrado. Estás claro. amarrado, totalmente. Claro, en el andamio está. En el andamio y amarrado por si te caes. Aquí ya está amarrado. Pero el andamio, claro. el prejuicio claro. que tiene, por ejemplo, un andamio europeo es que tú estás suerto. Sí. Hasta suelto, incluso hasta con los mismos tubos del andamio, sí. te puedes tropezar. No es yeah. lo mismo que caerte para abajo porque tienen bien cubiertos. Yeah. Si sigues la prevención que te claro. dictamina, Pero claro. en, en, ahí no te puede, que, si estás agarrado totalmente y luego tienes eh. tu cuerda de seguridad. Si por un saliente cortara tu cuerda, siempre tienes sí. la de seguridad. Siempre tienes uno cuerda, que claro. tiene un poquito de vista. Claro. La mentalidad. A ver, dónde, me, te acuerdas, a dónde pues, tengo eso. que amarrar. Claro. Eso no son no, los cursos. Eso se aprende en los cursos. Eso claro. se aprende. No, por eso. No me, claro. me va atendiendo, sí, 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 sí. Entonces eso se aprendiendo trabajo, a claro. trabajo. Y si tú tienes un profesional al lado, vamos a ver, que uno no tiene por qué decir yo soy el mejor, yo soy el mejor. No, claro. no, no. tú tienes que centrarte y mirar a ver dónde te puedes anclar, dónde no, qué tipo sí. de anclaje tienes que utilizar. Yeah, no, yeah, yeah, tú yeah. no puedes coger a la ligera, venga, sí, lo hago yo. No, 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 no. no. Hay un saliente que tiene teja, tú con las tejas tienes que poner un, un dispositivo Pasan que no utilizas teletra, en un edificio yeah. normal que no tiene saliente. Ah. O sea que son varias cosas, varias alternativas que tú tienes que en el que trabajo comprena. en sí. Efectuar de alguna manera o sí, de otra. Sí, sí. qué bueno. Está ah, perfectamente explicado. <laughs> no sé, y bueno, que... y eso se traduce en que, porque yo recuerdo cuando. Yo a él lo conozco porque bajo la, la fachada de, de, de la, la finca donde vivimos, ¿no? De, de mi casa. Y yo recuerdo en la, en la reunión de la comunidad que yo te, te digo la, lo, esto que todo el mundo decía, oh, esta gente se van a caer, es, esto es demasiado barato, y yo no me fío, yo no me fío, yo no me fío. Porque claro, era un... no sé si era un... 40% menos que... que fia, esto, ¿cómo va a hacer esto? Va a quedar una porquería. Y luego cuando lo vimos, dijimos, no, esto está mejor que nada. Pero tú no notas esa reticencia por parte de, sí, de muchos clientes y aparte, pero para vosotros que me vais a hacer. Porque esto lo veo yo muy barato. Darte entonces. cuenta que yo soy muy joven. Sí. Yo empecé muy joven. Claro, con más 14, joven todavía, que lo que soy. Con 14 años. <laughs> no, yo empecé, toda, yo empecé. ¿Qué edad tiene ahora? 28. Era eh, un pibito. Claro, de, yo soy ay, un cascarón. ¿Dónde va esto? Yo soy un cachorrito. <laughs> Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé con 19 sí. la empresa. ¿Por qué se llama cachorro tú en Por el porque... apodo mío, siempre aparento más edad. Ay, Como he estado, yo creo que está muy joven trabajando y está con gente siempre sí. con, más, con más madurez. Yeah. Entonces, a la forma, la forma de hablar, de, de expresarme, pues, siempre, claro. aparte, aparte estoy un poquito currado también sí. con la que tengo. no soy el típico cuerquista, no hace sí. tiempo que tomo el cubato, Sí, <laughs> sí. ¿no? ¿Cómo te no, digo, eh, de vez en cuando, ¿no? dominguito, bueno. ¿no? Y ahora con dos niñas, menos. ¿no? Claro, menos. Ya, ahora menos. domingo intento y entonces, y la, y que, 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 que cuando tú te encuentras con un cliente, que, 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 que pega te ponen? De todo tipo. Que te dice, que ¿Te Primero que te no soy el típico que va con una carpetita de un trabajo, sí. ni a poner trabajo mío en una comunidad, claro. en una reunión, sí. sino yo voy vestido de trabajo normal y corriente como claro. uno más. Ya eso no lo tira para atrás. Tú no eres el comerciante. Ya, de no, Go, voy así, o sea, así, así, así me he puesto para aquí <laughs> y Salvador, esto me la han hecho <laughs> tu carrera esta mañana, sí, porque no. yo tengo que manchar. <laughs> <Claro. risa> o sea que. No, el trabajo no mancha, no dice. dice Entiendo, no, entonces, no ya eso tira para atrás. Lo que pasa sí. es que, no sé, ya es boca a boca. Sí. En el momento que empezamos a trabajar, pues mm. ya no, es que no tiene nada que ver. Claro. La organización que intentó tener los trabajos, yo creo que no lo hay se por nota. ahí. Se nota, sí. los trabajadores míos son, para mí, son, me ha costado nueve son años. Canel, son canelitas, yo los conozco, eh, son canelas en Me ha costado nueve años, ¿eh? Sí, sí, Pero... seleccionar. Sí, son guerreros, son, como digo son, yo. Sí, son buenas, son buena gente sí. además. Uff. Ah, entonces los, conozco, los, poco... tengo, los hablo con conocimiento de con... fueron Fue mucho tiempo y fue mucho. Y claro, tú lo que esperas es que no te... la casa no esté llena de mierda, todo lleno de escombros por todos lados, todo tira por ahí, ¿no? Y que no se estropee el ascensor, que no te. Y la verdad es que está bueno. <laughs> es así entonces, porque ya la, la, la última pregunta, tú dices. ¿Cómo sale un tío de la crisis en la, en la construcción? ¿Por qué porque hay gente que se quedó atrás? ¿Qué es, lo que, qué, es lo, ¿Qué es lo que hay que ofrecer? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú le aconsejas a gente de tu edad que sea luchadora que tú? Y tú dices, yo quiero salir para adelante. Y ni crisis ni nada. ¿qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Tira para adelante. Yo antes que nada tengo una meta. ¿Eh? La meta mía no es. Yo, yo compenso el trabajo como. Yo tengo ahí una escalera de 30 perdaños. Sí. ...yo voy por el tercero... ...intento subir uno a uno... ...porque tú sabes, subiendo en dos en dos... ...te puede tropezar y empezar otra vez... ...pelotazos hacen que te caigas... Ah, ...ahí ¿verdad? está, entonces está un poquito centrado... ...por lo menos un poquito... ...por sí. la edad que tengo, tú sabes, intento... ...sí, lo está, intento. Lo está, lo está, lo está, está, claro... ¿Entiendes? entonces yo voy subiendo de escalón en escalón... Sí. ...¿qué ocurre?... ...que tú tienes que tener una meta... ...la ah. meta mía por ejemplo no es hacerme rico... ...nadie se hace rico trabajando... ...mi meta sí. es que yo a un autónomo... ...el día de mañana lo que siempre nos ha encurcado... ...un autónomo, eh. no nos queda nada... Entonces, claro. el día de mañana lo que quiero tener es tener un suertecito fijo, por lo menos. Sí. Que por lo menos a la, a la mujer que está en la mía <laughs> y a mí, ¿me entiendes? No no lo falté, sí. por lo menos comer, que es lo que falta hoy día por culpa de la crisis. Claro. Entonces, esa es mi meta. Entonces, al tener esa meta, pues influye el tener las trampas que tiene sí. uno, influye el tener que luchar. Entonces, Ajá. esa meta influye a estar todo el tiempo trabajando. Sí. Al buscar a ese cliente, a agraciar a ese cliente, sí. a pensar en ese cliente, en acostarte y pensar que en ese cliente. Sí. Terminar trabajo y mirar que está todo limpio, todo en condiciones, para que ese cliente, que hemos molestado, lo que es el día a día suyo date sí. cuenta que te metes a casa de un cliente en su casa sí, 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 está claro sí. tenemos un tema por ejemplo de reforma o de construcción como sí. hacemos también sí, sí. entonces te metes en casa del cliente casa de... eh. ya no vive de vale, su intimidad y tiene que respetarlo entonces claro. tú tienes que, que respetarlo entonces sí. pero sobre todo siempre mmm, tú de ocho a dos, sí. como si estuviese en el ayuntamiento sí. o de ocho a cuatro tú sí. no puedes estar en tu casa Tú a las 4 de la tarde no puedes estar en tu casa. Sí. Tú lo que tienes que pensar es tú a la hora de salida, yo salgo eh. de mi casa a las 7 de la mañana, tú no sabes la hora de entrada. Eh. Tú lo que tienes que llegar a tu casa, salir de tu casa, tienes que ordenar el trabajo, tienes que organizarte, eh. tienes que dar presupuesto, tienes que hablar con los clientes, crear una confianza con el cliente, si no eh. es que ese cliente tú lo vas a traer en su casa. Yeah, 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 yeah. ¿Me entiendes? Entonces, yeah. eso es lo primero. Yeah. ¿Entiendes? Es lo que pienso yo. Sí, El pues, que quiera claro. quedarse en tu casa o llegar a las cuatro de su casa y no hace nada, es muy bonito estar con la familia. Claro. Yo Muchas veces he tenido... Hay que currar. Yo muchas veces he tenido bajones, porque mis sí. días sí van creciendo, pero es lo que hay. Eh, hay muy que luchar para, para no estar ahí abajo. Tienes si mm. no que intentar estar ahí y... Vamos a ver, que tengo sí, bajo mi responsabilidad 5, 6, 7 trabajadores. Que son padres de familia también. Yeah, yeah, yeah. Yo intento llevarlo todos para adelante. Sí. Complicado, organizar una obra, terminar esta, empezar otra, de ir sí, de le todos en dos. una con otra. ¿Me entiendes, no? Cuando sí. es un trabajo complicado, posta tú ahí hacerlo yo mismo, el sí, trabajo, sí, sí. porque sé, hay distintos clientes que te dejan y otros no te dejan. <laughs> lo que es la calle, Salvador. Sí, sí. Lo que muy es la bien. Calle. Bueno, yo creo que Jesús que ha quedado perfectamente claro. Lo, 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 ya ven ustedes qué, qué interesante, ¿no? Como, Gente que no, que no, no está en la fama y tal, y tienen tantas cosas que contar, no tan interesantes. Así que vamos a entrar directamente en el programa. Él dice que nunca ha visto, no lo ve porque, porque es que no tiene tiempo, lo está contando, no tiene tiempo para ver la tele. Bueno, yo ya le he contaba cómo va el programa, cómo va la mecánica del programa, cinco historias, una de ellas falsa. La primera nos va a contar Francisco Javier Ramírez, nuestro amigo el chato nos va a contar la historia de la Esmeralda. Ya saben ustedes que hay dos dos barcos gemelos tú lo sabes no el, el Juan Sebastián Elcano ese buque inmortal <laughs> y hay un, unos chilenos que se, que gemelo a él que es el Esmeralda que por cierto recuerda que estuvo ...hace poco en Cádiz, ¿te acuerdas? Sí, que... sí, bueno, el problema que hubo con Kishi, ¿no?... ...el alcalde no, de, de aquí de Cádiz, El mismo ¿no? Que, no entrar, que no quería entrar, que sí, hay sí, una mamero. polémica rara sí. y bueno, Sí, <laughs> ahí no entro. Ahí, bueno, ahí quedó la cosa... <laughs> ah, que, sí, y, ese. ...y de ahí va la cosa, venga, adelante Francisco Javier. Bueno, pues estamos hoy aquí en El Farol... ...para hablar de dos gemelos... ...pero no vamos a hablar de dos gemelos de dos niños pequeños... ...vamos a hablar de dos barcos... ...el Juan Sebastián Elcano... Y el Esmeralda. Como bien sabemos, el Juan Sebastián Elcano, el, el, el gran bergar, bergantín Goleta, surca todas las aguas de, de los mares mundiales y es famoso por ser el, el mayor velero, el único que tiene que porta cuatro mástiles. Pero eso realmente no es así, puesto que en los astilleros de Chevarrieta y La Rinaga se construyó un barco exactamente igual. Bueno, para ser más exacto, no se construyó porque durante la explosión de Cádiz, eh, la famosa explosión de 1947, estos astilleros que citábamos anteriormente fueron totalmente destruidos y el barco se quedó durante un tiempo a medio construir. Como también sabemos, después de la Guerra del 39 y durante el, el franquismo, eh, una serie de deudas que adquirió el gobierno de España con el gobierno chileno constituyó la idea de que este barco, la, la parte que ya estaba construida, se cediera al gobierno chileno como pago en especie de esa deuda que el gobierno español había adquirido con el gobierno chileno. Y finalmente, en el año 1954, después de su botadura el año anterior en los astilleros gaditanos, el buque fue cedido a, al gobierno de Chile. Desde ese año, 1954, surca los mares también de todo el mundo este bergantín goleta, conocido como el Esmeralda, que también, igual que el Sebastián Elcano, porta cuatro mástiles. Oui, bueno, pues ya lo sabemos. Hay otro barco, eso dice, otro barco igual gemelo y nos ha contado la historia. La dejamos ahí aparcar. Nada que comentar, No, imagino, ¿te ha gustado? No, bonito. No, 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 ¿Te ha gustado? Bueno. Sabe un oh, poquito más ¿eh? <laughs> <laughs> Ya sabemos algo más de, de los barcos de, de cuatro palos que surcan los mares. Eh, Julio Terrón nos va, va a contar la siguiente historia. Bueno. Mmm, a ti te coge de leo porque irse de parranda, tú me has contado que, que poca parranda tiene trabajo con las dos niñas y, y concurro hasta aquí, ¿no? Así que irse de parranda tampoco, ¿no? Eso, que va, una badaño. Una mala En La, la comida empresa, que vamos cuatro gatos. <risa> <risa> y ya está. ¿Y, ¿Y qué te, te suena más? a ti eso de irse de parranda? ¿Qué te suena? A mí a me suena eso, irme de a, de. Bueno, claro. vale, pues vamos a ver qué es lo que significa y por qué. Venga, adelante, Julio. Bueno, a mí es que me gustan mucho las historias de ver de dónde vienen las palabras que tanto usamos día, día a día, ¿no? Por ejemplo, estar de parranda, es otra frase que se usa, se usa mucho, es un sinónimo de estar de fiesta, estar de descanso, estar de jolgorio, estar de parranda. ¿De dónde puede venir esto? Bueno, pues como siempre internet, nos informamos y parece ser que viene del siglo XIX, en concreto con las guerras carlistas, donde Carlos VII pues se empeñaba, a pesar de que tenía poca fe en ganar, se empeñaba en seguir batallando. Y entre la soldadesca se pues, extendió que la causa no iba a tener éxito, que la batalla estaba como perdida de antemano y que podía haber gente que no volviera con mucha facilidad de la guerra. No obstante, debido a la cabezón que era este rey y lo que se empeñaba en seguir, eh, conseguir el trono, pues reclutaba gente a la fuerza por los caminos que iba y tenía un médico que se llamaba Augusto César Parranda, que el hombre era, hombre, tenía buen corazón, era bastante noble y cuando veía estos indeseables capturados a la fuerza que iban prácticamente a la muerte, pues los certificados médicos que les hacía era para librarlos, y decía, este hombre no vale porque no ve, este hombre no sabe disparar, este hombre tiene los pies planos y entonces consiguió salvar a mucha gente de ir a la guerra. Claro, el liberado de esta de este trágico bastante posible final de su vida, era una fiesta un Jogorio y, y gritaba y echando el gorro al aire, ¡a la parranda! ¡Viva parranda! Bueno, pues con el tiempo eso se quedó en el pueblo y estar de parranda significa, pues eso, de librarse de, de tener una vida feliz, una vida relajada, un universo de problemas y estar un poquito relajado. Entonces, bueno, pues que sepáis de dónde viene esta palabra y está bien estar de parranda algunas veces, pero casi siempre lo mejor es, os vuelvo a decir, estar haciendo tu trabajo lo mejor posible y está haciendo las cosas para que la, la ciudad vaya lo mejor posible. ¿eh? Así que, que vamos. De parranda algunas veces en Carnavana y después curre. Joder, que está hablando de ti Oye, y no te conoce. Dice, mejor que está de parranda. Está como nuestro amigo Jesús, que está todo el día el pobre currando de lunes a sábado hasta las 12 de la noche. ¡Fua! Y yo, vaya, tampoco hay que matarse, Jesús. No, Tú, no, tranquilízate, no, no. tío, que no. <laughs> Bien, ¿te ha gustado la historia? Está, boni eh, eh, está bonita, ¿no? Está vale, bueno, nos vamos a ir a publicidad, volvemos ya mismo. Venga, hasta ahora.